¡Holi! Bienvenidos a un nuevo video. Bueno, en este video, como ya vieron en el título, les voy a abrir los huevos de Leonor. Y bueno, este video lo estoy grabando el mismo día y en el mismo momento en donde grabé la apertura de los huevos descartados de la ovoscopía de Tushy y los últimos dos huevitos que no le nacieron. Donde nació el pollito negro con plumas en las patas que no se terminó de formar. Ah, bueno, pues abrí esos otros dos huevos que pudieron haber sido sus hermanitos y pues vimos qué pasó ahí. Si ustedes no han visto ese video y vieron y les está apareciendo primero este video, pues les recomiendo que vayan a verlo. Estuvo interesante. Ahí se vieron cómo no se terminaron de formar. Pero bueno, si lo quieren ver a detalle, es un video antes de este. En esta ocasión les voy a abrir los huevitos de Leonor. Como ustedes saben, Leonor es mi gallina kikiriki. Y a ella le puse primero unos huevitos para que incubara, que fueron estos. Pero se veían súper raros, no se veía movimiento. Igual, lo mismo que con la Tushy. Y pues no sé si porque rompió huevos y manchó y los manchó todos. Y es por eso pues que están todos así. Y después le puse nuevos huevos que fueron estos. Y los revisamos en la ovoscopía y al final todos se veían como infértiles, raros. Y ya no le puse más huevos. Más bien le puse más huevos, pero ya Leonor ya no se quiso echar. Y es entendible. Ahorita la Leonor anda con Albertano. Por si no lo saben, la puse ahí con él. Pues para que... A ver si consigo huevos fértiles de Leonor. Pero por lo pronto, pues bueno, vamos a ver qué onda con estos huevitos. Y pues vamos a comenzar. Aquí está mi piedra para abrir. Ya saben que yo me ayudo de una piedra. Y bueno, de estos yo creo que vamos a abrir primero estos. Que en orden cronológico estos fueron los primeros que... Pues que no se le dieron. Así es que primero vamos a abrir esos. Estos huevos no sé si no se le dieron porque les digo que rompió uno y están todos manchados. No sé si eso sí tenga que ver. Yo siento que sí, como que los huevos se manchen cuando los están incubando. Y... pues bueno, vamos a ver qué hay adentro. Estos esperan que estén infértiles o raros, por lo que me acuerdo. Este, miren, si lo ven así, se ve como un huevo cualquiera de la tienda. Entonces probablemente pues este, pues desde un principio infértil. Sí, miren, infértil, no hay nada. No hay nada. Bueno, vamos con el siguiente. Miren, este decía que era de Albertano. A los huevos ya les estoy poniendo como que de qué gallos son para irlos identificando. Porque ya ven que ya tengo muchos gallos. Entonces vamos a ver. No sé si estos huevitos les digo que no se lograron por eso, de que están todos sucios. Miren. No, pues no. Se ve todo acuoso ya. De que pues se van echando a perder. Es normal que se vean así. No sé qué pudo haber pasado con la Leonor. La Leonor la saqué a que incubara afuera en un cancel. No sé si el calor de que ha hecho últimamente le afectó. Porque las gallinas que han estado incubando en el quiquiriquero están súper bien, Por lo que vi en la ovoscopía les fue súper bien. Entonces, no sé qué está pasando. No sé si es el calor o qué onda. Vamos a abrir el siguiente. Yo digo que sí tiene que ver porque dicen que el huevo tiene poros. Miren, no tiene nada. El huevo tiene poros. Entonces, por ejemplo, cuando tú vas a consumir un huevo y está sucio, pon tú que lo recogiste así del nido de tu gallina, ¿no? Está sucio. Si tú lo quieres consumir, se recomienda que lo laves antes de consumirlo. Pero, por ejemplo, si lo lavas ahorita y lo quieres consumir en una semana, no, porque se echa a perder. Pues tienes que guardarlo así sucio y únicamente lavarlo si es que ya te lo vas a comer, porque se echan a perder. Entonces yo digo que viene siendo lo mismo. Si los huevos tienen poros y se manchan con la yema de otro huevo, pues seguramente se infecta lo de adentro y pues se echan a perder. Entonces, o una u otra, el calor... o eso de que se manchen. Ahí está.
Y aparte ya están todos batidos feos, echados a perder. Vamos con el siguiente. Y este está como raro. Lo mismo, miren. Todo raro. Así es. Vamos con el siguiente. O sea que sí, la verdad es que aquí no había nada ni que pudiera haber nacido. Ahorita, por ejemplo, si en caso de que haya sido cosa de infertilidad, de que para el gallo ya sean muchas gallinas, porque pues sí, efectivamente, ya el albertano tiene muchas gallinas. Estoy separando los gallos con gallinas para tener mayor índice de fertilidad. Me acuerdo que creo que para cuando eché estos huevos no tenía tantos gallos o no tenía tantas separaciones. Y estos me parece que nada más eran de un puro gallo. O no sé, porque ahí dice albertano. Es que ¿saben qué? Ya tengo tantos pollos y ya tengo tantas gallinas cluecas que ya la verdad se me olvida. Ahí está. Pues nada, todos raros. Bueno, esos fueron los primeros huevitos que yo le puse y que al final no se dieron, que se veían raros. Y estos son otros. Que si no me equivoco son los últimos que le puse, pero que al final están infértiles. Porque miren, aquí dice infértiles de honor. Entonces, ¿qué se espera ver en esto? Pues nada, igual que esos huevos todos batidos por el calor, porque ya están echados a perder. Pero igual no había pollito. Siento que la otra apertura de huevos, la de Tushy, está más interesante porque ahí sí logramos ver pollitos ya formados. Miren, ahí ya está, se como que se reseca, no sé. Vean, nada. Esto sirve como abono para las plantas. Si tú quieres abrir los huevitos de tus gallinas, te recomiendo que se los eches a tus plantas, que los entierres. Porque si los tiras, imagínate, el de la basura se va a encontrar con tus huevos todos echados a perder. Pero eso sí, si tienes otras mascotas tipo gato o perro, sí te recomiendo que las entierres. Para que ese gato o perro no estén a su alcance, sino... Ay no, esto está bien difícil. No esté a su alcance, sino va a ser complicado que le quites la maña de comer huevos a tu mascota. Ya sea gato o perro. Ahí está. Pues como les digo, no hay nada interesante que ver en estos huevitos. Todos están así, infértiles, infértiles, infértiles. Después aquí voy a sembrar una planta y verán qué bonita y frondosa se pone. Miren. ¿Saben qué? Se me hace raro que a pesar de tener ya varios días ahí que los tengo guardados porque quería grabarles este video, no huelan. He tenido otros videos donde abro huevos y son más recientes y el olor es horrible, insoportable. Pero con estos no, no me está dando tanto asco. Miren, incluso ya están como súper secos ya de que ya los debí de haber abierto desde hace tiempo. Bueno. Lo mismo, ven, todo raro. Ya está, hasta esto ya parece como gelatina. Ya está como muy espeso. Y ahora sí, ya es el último huevo, miren. Ya no hay nada. Ay, Dios, mi piedra. Es el último huevo. Y vamos a abrirlo. Ya es lo mismo, no se espera ver nada. Ay, les digo que ya está bien secos. Ahí está. Nada. Y pues ya, amigos. Ay. Ahorita me voy a ir a lavar las manos. Pero bueno. Pues ahí quedó. Sí fueron bastantes huevos. Porque recuerden que a la Leonor le puse primero unos para que incubara. Y al final todos se echaron a perder. Ya no los siguió incubando. Por el calor. Porque se batieron. Quién sabe por qué. Pero luego le volví a poner nuevos huevos. Y pasó lo mismo. Infértiles. Así es que por eso son bastantitos huevos. Así pasa, la verdad. Tal vez alguno de ustedes me comente, porque sí he visto que me comentan como que es un desperdicio de huevos. Pues yo no lo siento así. Pero bueno,
pues ahí ustedes, si quieren abrir sus huevitos de sus gallinas, es para saber qué pudo haber pasado, qué pasó, para corroborar que hicieron bien la ovoscopía, ya que salen infértiles. Y pues bueno, espero que les haya gustado este video. Todavía tengo, voy a tener, yo creo que videos pendientes de abriendo huevos, para ver si les gustan. Y pues bueno, espero que les haya gustado este video. Nos vemos para uno próximo. Bye.